ofrecerle un rico queque de mora. Ya que gracias a Dios yo tengo una planta aquí para hacerle varias recetas de mora. ¿Ya? Entonces empezamos con los ingredientes. Aquí yo tengo taza y media de mora, que yo la cocí, puse dos tazas de agua, una de mora y una de azúcar, hasta que se redujo. Entonces tengo aquí taza y media de mora, porque esto lo vamos a echar de líquido, ¿ya? Aquí tengo tres huevos, 150 gramos de mantequilla, tres tazas de harina, media taza de azúcar. No le pongo más porque ya tengo acá una, ¿ya? Vendría a ser con taza y media. Dos cucharadas de royal. Y aquí tengo, porque lo vamos a bañar, lo vamos a poner glacé y vamos a decorar con unas moras naturales, ¿ya? Aquí tengo, digamos, una cucharada de limón, de jugo de limón, y una cuarta taza de agua para hacer el glacé y el azúcar impalpable o azúcar flor, ¿ya? Si lo ven este limón así naranja, es porque acá tenemos mucha variedad de limones. Ya, este jugo es de un limón mandarina, pero es ácido, ácido, nomás el sabor del limón. Lo único que cambia es el color, y que cuando se hace la limonada, tiene un sabor a mandarina, ¿ya? Entonces vamos a empezar triturando la mora. Vamos a triturarla para luego echarle al... Entonces vamos a dejar esto acá y vamos a empezar con la preparación del queque. No la quiero triturar mucho para que salga con sus pedacitos en el queque, ¿ya? Entonces aquí voy a poner la 150 gramos de mantequilla. Y como yo la tenía fría, entonces por eso la derretí en el microondas. Aquí tengo la media taza de azúcar. Vamos a hacer caer toda la harina que tenemos en el contorno. Y ahora vamos a ir agregándole...
hacer caer el contorno de la, lo que está el contorno de la batidora. ¿Ya? Batimos. También se puede hacer a mano, pero como a veces uno tiene apuro, ocupa la máquina. ¿Ya? Una pequeña batidita más y ya está. Acá ya yo tengo el molde engrasado, ¿ya? Y tengo ya el horno prendido a 180 grados. Entonces voy a llevar nomás este, miren esa masa de hermosa. Y así le voy a estar haciendo varias recetas de moras, porque tengo una planta que me da mucha mora. Entonces vamos a aprovecharla enseñándole diferentes postres de todo. Le voy a hacer, ¿ya? Le voy a hacer tarta, le voy a hacer torta helada con galleta y mora. Vamos a aprovechar a la fruta. Aquí las tengo crudas, como verán, ¿ya? Con esta vamos a decorarla. Este rico queque. Entonces, con esto ya estaría terminado el queque. Vamos a cocerlo y cuando enfríe, ya lo traigo para que le hagamos el glacé, ¿ya? Y lo bañemos y lo decoremos con esas moritas, ¿ya? Entonces voy a llevar al horno. Bueno, ya tenemos aquí el queque de mora, ¿ya? Pareciera el chocolate, pero no es. Ya, te quiero indicarles algo. Por ejemplo, como ustedes verán, esto está casi plano. Tiene unas partes que a veces quieren abrirse así, eso es normal. Pero sí, está con las medidas exactas, tanto sólido como líquido. Porque hay queques que salen así con pancita. Eso es porque tienen exceso de harina, ¿ya? Este está perfecto. A mí me gusta personalmente, cuando voy a presentarlo, para comerlo así nomás, que de este lado para arriba. Pero cuando lo voy a bañar con algo, a mí me gusta ponerlo al revés. ¿Ya? Así. Para que tenga una forma de pirámide, más o menos. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a preparar el glacé. Voy a poner, a ver, yo esto siempre lo he hecho al ojo nomás, pero para ustedes lo voy a medir. El queque estuvo 30 minutos, pero como les digo, ya vamos a estar haciendo otras tortas que tengan el centro cubierto para que aprendan a tocar así con la yema de los dedos, ¿ya? Y yo nunca
digamos, lo controlo con tiempo. Ya les expliqué que yo, digamos, me acostumbré y así les enseñé cuando yo daba los cursos a que tienen que conocer la torta con el olor y con tocarla, ¿ya? Entonces, aquí vamos a poner una cucharada de jugo de limón, como les expliqué hace rato, y vamos a poner un poquito de agua, porque no podemos hacerlo con puro limón, porque queda muy ácido. Queda muy ácido y el limón, más que todo, se le pone para que tenga la consistencia que llega a secar. Solamente es para eso. ¿Ya? Otro ratito que hago otro queque, les voy a enseñar. Miren, si lo ven así, le hacen ahí y es la taza. ¿Ya? Les voy a enseñar a hacer este glacé en lugar de agua y limón, con clara y limón, vamos a hacer, ¿ya? Entonces vamos batiendo acá hasta que tome una consistencia no muy líquida. No le voy a echar ninguna esencia porque no es necesario. Hay veces uno les pone, ¿no? Un poquito más. Es que el azúcar impalpable o azúcar glass, flor, como la llamen en su país, se disuelve a poca cosa. Y entonces vamos a un poquito de humedad se disuelve. Ya. Ahora sí ya está. A ver, miren la consistencia así. ¿Ya? Entonces esto, con esto vamos a bañar el queque. Vamos a tumbar así, despacito, para que vaya chorreando tanto para por fuera como por dentro. Y no necesitan ustedes igualarlo, porque eso es lo bonito, que se vea lo chorreado o lo derramado, o como quieran llamarle, ¿ya? Entonces, mira, sencillamente ya está. Así me gusta a mí, que se dan espacio del queque, ¿ya? No le dije del coco, pero a mí me gusta que todo sea lindo y bonito, rico, ¿ya? Vamos a hacer otro día, seguir algo más para decorárselo, como por decir, bueno, les diré qué es lo que quiero. No sé si en su país tienen, hay una mandarina japonesa, así como una aceituna, que se llama kinoto, ¿ya? Su jugo es ácido, muy poco jugo tiene, lo que más ocupa es la cáscara. ¿Ya? Entonces yo quiero acaramelizar unas cascaritas para decorárselo por encima al de naranja, que lo vamos a hacer